La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Bueno, buenas noches. Esta es la segunda parte de lo que queríamos hablar de evangelismo. La semana pasada hablamos cómo abordar a una persona y fuimos por todos los pasos. Y me gustó mucho la respuesta de las personas. Creo que la gente salió contenta y complacida y aprendieron muchas cosas nuevas. Eso fue lo más importante. Hoy vamos a ver la segunda parte, porque cualquier presentación del evangelio tiene que terminar en una pregunta. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Que muchas veces le hablamos a la persona por semana, por mes, y nunca le hacemos esa presentación. Pero de eso se trata, de conocer a Jesús, ¿verdad? Y no hay problema de tomarse un café o un jugo de naranja, eso está bien. Pero le damos la vuelta y le damos la vuelta y nunca le preguntamos a alguien si quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. So, esta noche vamos a ver la segunda mitad, es una vez haces esa pregunta, ¿qué hacemos? So, parece la gente dice una oración y ya está. Vamos a ir con calma. Porque parte del problema que la gente no sabe hacerlo es que no entiende qué tienen que hacer y por qué. So, vamos a presentar algunos textos bíblicos para presentar los razonamientos bíblicos para hacer esto. Muchas personas me dicen, yo no me atrevo a hablarle a nadie, pero no sé. Pues esa es la intención de esta noche. Hacer una presentación de que usted salga aquí y usted diga, ahora yo se lo tengo que decir y sé cómo hacerlo. El cómo hacerlo lo discutimos la semana pasada, ¿no? Hoy vamos a ver, aprender cómo hacer la oración de salvación con las personas. Así que vamos a presentarnos en oración para comenzar en esta noche y le quiero pedir a Ruth que nos presente en oración. Amén. Padre, te adoramos y te damos las gracias, Señor, por permitirnos haber llegado a este lugar con el anhelo y el deseo, Señor, de poder ser llenos de tu presencia y de tu Espíritu Santo, Dios. Que podamos recibir la instrucción de tu palabra, Dios. Pon hambre, sed en nuestros corazones de conquistar a otros para tu gloria y tu honra, para expandir tu reino sobre la tierra, Señor. Te suplicamos, Padre de la gloria, que en este año que llega, Padre, estemos listos para ir y conquistar, Señor, y expandir, Padre, tu palabra en aquellos que están esperándonos, Dios amado. Te suplicamos que nos des sabiduría y podamos guardar en nuestros corazones para accionar tu palabra. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ven aquí, ya le di como esta pequeña introducción. So, ¿por qué hacemos esa pregunta? ¿Quieres aceptar? Porque lo que nos enseña la Escritura es que hay que confesar a Jesús públicamente. So, hay unos versículos que ustedes solo conocen de memoria, pero para el beneficio de todos. Vamos a buscar Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Okay. So, hay un debate hoy en día sobre si hay que hacer esto públicamente, sí o no. Yo sencillamente voy donde Jesús, que es nuestra fuente y nuestra autoridad. Jesús dice que hay que confesarlo. Para mí se acabó el argumento ahí. No puede haber cristiano secreto, ¿verdad? Tú tienes que estar dispuesto a testificar de Jesús en público. El problema consiste, ¿qué es lo que vamos a confesar? ¿Entendió? Entonces la persona no sabe, usted no sabe y tenemos un empate. So, por eso tenemos que ir a través de las Escrituras para agarrarlo. Y la presentación de esta noche, usted va a poder entender qué es lo que hay que decir y por qué. De esa manera no va a tener tanta ansiedad
cuando le hable a los demás, porque va a entender por qué usted está haciendo lo que está haciendo. Vamos a buscar Romanos 10, 9. Capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Quién lo lee? Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Léete el 10, Richard. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora sabemos qué es lo que hay que confesar. Que Jesucristo es el Señor. Eso hay que decirlo con la boca. Pero el versículo añade que la persona no solamente tiene que decirlo con la boca, tiene que creerlo en su corazón. Un asunto de fe. Hay personas que lo confiesan con sus labios, pero se quedan igual. O no lo creen. La presentación de la semana pasada fue para ayudar a la persona a llegar ahí. Por eso cuando usted hace la pregunta, ¿quieres aceptar a Jesús? Si crees que Jesús es el Señor, ¿lo quieres aceptar como tu Señor? Sí, ya la persona lo cree. ¿Está bien? ¿Qué sucede, pastor, si la persona lo confiesa con sus labios, pero se queda igual? Pues hay que volver a explicarle más claramente el aspecto de la fe, pero yo espero que cuando usted escuche la presentación de esta noche, usted sepa cómo remediar eso. ¿Está bien? Porque es con la boca, porque el diablo lo dice con la boca, pero... y creen, pero ahí se queda. Eso hay que ser sincero. Y Dios mira el corazón. Ahí mismo, Richard, en el versículo 13, léelo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sobre este asunto de confesar es invocar al Señor. ¿Quién sabe lo que es invocar? Llamar. ¿A quién vamos a llamar? Vamos a invitar a Jesús a que venga a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso hay que decirlo con la boca, abiertamente. Y por eso, ¿cómo hacer la oración de salvación? ¿Y cómo usted va a guiar a otras personas a hacer esa oración? Me falta un versículo más, Hechos 4:12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué tiene que ser a Jesús? Eso dice. Feliz, léelo. 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No puedes llamar a Buda, no puedes llamar a Mahoma, tiene que ser Jesús. ¿Por qué tiene que ser Jesús exclusivamente? No un pajarito, no el sol. Es el único medio que nos lleva a Dios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Es Dios que se encarnó. ¿En Jesús? Son lo mismo. Yo soy. No puede ser otro, hay un solo Dios. ¿Bien? Eso no puede haber confusión con eso. Y la gente quiere filosofar con usted y discutirlo. O vamos a Dios o no vamos a Dios. ¿Y cómo fue que Dios se nos presentó? En la forma de Jesús. De eso se trata la Navidad, que se encarnó. No hace como en 10 días, ¿verdad? De eso se trata. Eso hay que confesarlo, eso hay que admitirlo, eso hay que reconocerlo. Si no estamos dispuestos a reconocer a Dios, estamos en problemas. Eso quiere decir que si la persona no está lista, se lo va a dejar saber cuando usted haga la... Tú quieres aceptar a Jesús. A lo mejor después, luego. Ya la semana pasada hablamos cómo manejar esa situación, ¿verdad? Te pueden decir sí, estoy listo, te pueden decir no y te pueden decir luego. Entonces, hablamos de todos esos escenarios la semana pasada y qué hacer con eso. Como la persona no sabe que tiene que confesar a Jesús, no sabe que lo tiene que hacer públicamente y posiblemente está dispuesto a hacerlo, pero ayúdame porque yo no sé hacerlo. Nos toca a nosotros guiar a esas personas.
Y por lo tanto, usted va a hacer la oración y siempre le dice a la persona, repite después de mí. Repite lo que yo te digo. Y tú le vas a enseñar cómo orar y presentarse al Padre. ¿Por qué tenemos que hacer eso con la persona? Mateo 18, 19. Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 19. Ya llegó súper rápida del viaje. All right. So, nosotros hemos aprendido en la iglesia a orar unos con nosotros. Y aprendimos que si oramos de dos en dos, es eficiente porque si dos nos ponemos de acuerdo, no será hecho. So, si usted coge una persona que quiere conocer a Jesús, usted es la segunda persona. Ustedes dos se ponen de acuerdo en esta oración y será hecho. La persona quiere ser salva. Usted deje ser usado, usted es el instrumento de Dios. Hay gente que dice, ay, no, es una oracioncita. No es eso. Nos estamos presentando frente al Padre para invocar a Jesús, para que Jesús venga a la vida, a ese corazón y nazca de nuevo. Usted es la quien abre las puertas del cielo a esa persona. Y créanme que cuando una persona conoce al Señor, y es usted quien le guió a conocer a Jesús, va a estar eternamente agradecida. Uno no se olvida de esos momentos y de esas personas. So, lo mejor que usted puede hacer por alguien es orar por ella, especialmente la oración de salvación. So, hay gente que dice, ay, pero ¿por qué hay que hacer eso? Yo te dije esta noche que vamos a ver el porqué en la Biblia. Y el que quiera argumentar y rehusar y resiste a hacer estas cosas, pues vamos a amarlo, vamos a orar por ella, pero no funciona así, a la manera de ellos. Tú tienes que enseñarle cómo dice la Biblia que se va a hacer y guiarlo por ese proceso. Por inteligente que sea, no, no, yo tengo mi manera de hacerlo. Ups. Se creen inteligentes. Dice la Biblia que pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Claro, no le diga así, ¿verdad? No vuelve más a la iglesia. Pero es triste como el ser humano, la mente y el enemigo funciona, ¿verdad? All right. Pastor, si usted me enseña la oración, yo la repito. Lo lamento. En la Biblia no hay una fórmula ni hay un método de cómo hacer esta oración. ¿Cómo la hacemos? Vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo, capítulo 6. Marita, espera. Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Llegó la ligera de Nebraska, fue que llegó. Mateo 6, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen? ¿Alguien que lo lea? ¿7 y 8? Yeah. Entonces, nosotros por lo menos los protestantes no hacemos repetición, oraciones ya fijas y así, ¿no? Lo hacemos de corazón, según el Espíritu nos ayuda, y a veces, y a la mayoría de las veces, la oración no sale igual, ¿verdad? Yo puedo orar con esta persona, de acuerdo a cómo el Espíritu me da, y oro con esta otra persona de otra manera. Y ya mismo vamos a ver por qué es eso. Porque Dios conoce cada corazón y cada necesidad. Amén. Y a veces hay que enfatizar esto y a veces aquello. Pero el Espíritu es lo único que lo sabe. Pero usted debe tener unos parámetros de por qué hay que orar y para qué hay que orar. Dentro de ese contexto, deja su usar. Pero no hay una oración que usted sepa memorizar. No hay un libreto. Y eso es importante. Entonces la gente le da ansiedad. Le da mucha ansiedad. Vamos a leer aquí Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, capítulo 26.
¿Quién lo lee? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien. ¿Lo agarró? Usted tiene que confiar que el Espíritu Santo lo va a dirigir usted en esta oración. Usted sabe que va a llevar a esta persona a Jesús. ¿Qué exactamente va a decir? Uno no sabe. Pero usted tiene que confiar en la dirección, en la guianza del Espíritu. Eso para las personas que tienen que saber. Esta no es la clase para usted. Porque la gente se desespera con esto. Y aquí usted tiene que confiar en el Espíritu. Tiene que confiar en el Señor. Confiar que Él sabe lo que está haciendo. Que Dios conoce. Y que todo va a salir bien. Son de esas oraciones que al final la persona le pregunta, ¿por qué usted dijo eso? Yo pienso que hay personas que creen que para que una oración sea efectiva tiene que ser algo extenso y no necesariamente tiene que ser algo extenso. Ya, especialmente estas oraciones. Hay oraciones cortas y las hay bien largas. Y hay mucho entre medio. Y eso depende de la persona. Por ejemplo, si yo estoy orando por una persona... Y le invito a aceptar a Jesús y acepto a Jesús, ya está. Eso fue lo que el Señor me dijo. Pero hay veces que sigo orando por personas y sigo orando por personas y eso fluye. Yo no sé por qué, pero confíe en el Espíritu. El Señor sabe por qué. ¿Okay? El Señor sabe por qué. Cada corazón es distinto. Me explico. Como venimos hablando de la guerra espiritual, hay gente que está en contienda. Y va a necesitar más intercesión suya. Pero usted y yo no sabemos dónde está eso. ¿Dónde está el corazón? Dios sabe. No preocúpese. Siga ministrando y siga orando. No hay problema con eso. Si el Señor no tiene prisa, el Señor lo que quiere es que esta persona sea salva. Y recuerde que si esa persona acepta a Jesús y usted la logra llevar a Jesús, es libre. Es libre. Y por lo tanto es importante contender con eso. Y tómese tu tiempo. Ojalá buscarlo, no hay prisa. No hay ninguna prisa. Oiga, pastor, una pregunta. Esto me pasó a mí cuando estaba en los Dakotas, que encontré a aquella persona que se murió. Él estaba en coma y era una persona que no, o sea, estaba respirando. Pero cuando es una persona que no responde, uno como quiera debe de hacer la pregunta y orar. Aunque tenga que pestañear, yo le dice pestañear, dime si así. Yo lo hice con mi papá. Mi papá estaba esto y en un momento de sola yo le dije, usted, pídele, habla con el Señor y pide perdón y Él te perdonará. Y yo le decía, yo te perdono, ¿verdad? Por situaciones. Y yo le decía, busca, tú sabes, esa presencia del Señor en la cosa. Y Él hacía así con los ojitos. Y estaba en eso también. Yep. Y son momentos bonitos porque a veces uno lo único que ve es una lágrima o una sonrisa. O una aprieta la mano. O te aprieta la mano. Es un momento muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? A veces no se ve nada ni se escucha nada, pero no quiere decir que ellos no estén escuchando lo que tú estás diciendo. Solo quiere decir que dentro de ellos no esté pasando algo. Ya. Yo he orado por personas en coma que no pueden responder. Y olvídese lo que digan los médicos, yo voy a orar, yo te voy a bendecir, yo le imparto la bendición. ¿Ya? Y si la persona está ahí y escucha y lo recibe, por su fe, es salvo. ¿Tú me entendió? ¿Amén? All right. So, ya que tenemos este preámbulo, estamos listos, ¿verdad? Para hacer la oración en sí. So, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Puedo borrar? ¿Ya escribieron? Sí. Okay.
Alguien que busque Juan 16, versículos 23 y 24. ¿Quién lo lee? Amén. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es el 24. El 24. El 23 y 24. Ok, perdón. Leí adelante. El 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, lo primero que hay que realizar es que hay que ir donde el Padre. Lo segundo que hay que realizar es que hay que ir donde el Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Nadie llega al Padre. Ajá. Dice: todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, os lo dará. No se hace, no se logra, si no pides al Padre en el nombre de Jesús. Pedir, y 24 al final, pedir y recibiréis. Hay que pedir al Padre en el nombre de Jesús. Así que se empieza. Y tú le dices a la persona, repita después de mí, ¿cómo no? Usted dice, Padre, Padre, vengo delante de ti, vengo delante de ti, para aceptar a Jesús como mi Señor. Que lo repita. Así es que se empieza esa oración. No le den mucha vuelta. Hay que ir al Padre en el nombre de Jesús. Esta es la manera correcta. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Y lo vamos a hacer como Jesús nos enseñó. ¿Eh? Pastor, si se me olvida. Al final, tenemos que regresar y pedir esto en el nombre de Jesús. Lo veremos ya mismito. ¿Verdad? Y no quiere decir que la oración es mala. Lo que pasa es que la persona está aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Y en algún momento de esta oración usted tiene que enganchar pidiendo esto en el nombre de Jesús. Si usted hace esta oración y no pide en el nombre de Jesús, pues no es que la persona no pueda ser salva, porque Dios en su misericordia, si la persona acepta a Jesús, es salvo. Pero aprenda cómo hacerlo correctamente. Y que no se repita esto, ¿eh? Métele ahí el nombre de Jesús. Sí, porque a veces empieza a hablar y hay veces que yo he orado con una persona y se me olvida cómo yo empecé. So, siempre pongo el nombre de Jesús, por si acaso se me olvidó al principio. Constantemente diciendo el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Ok, pero acuérdate que la primera parte tú estás guiando a la persona en oración y está repitiendo lo que tú dices, y lo que no queremos es confundirla. ¿Tú me entiendes? So, vamos a cogerlo con calma con eso, porque entonces la persona termina en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿No? Ah, segunda cosa que tenemos que hacer, confesar nuestros pecados. Vamos a ir con calma con esto, porque nadie quiere confesar sus pecados, pero hay que arrepentirse, hay que pedir perdón. La Biblia nos enseña esto en diferentes lugares, ¿verdad que sí? La pregunta es ¿por qué? Romanos 3:23. Están lentos, ya Marita lo tiene. Léelo, Marisa, léelo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado y todos estamos diciendo, ay, yo no soy malo, yo no tengo ningún pecado, yo no he hecho nada malo. Eso no es lo que dice la Biblia.
Cuando alguien le dijo hombre bueno a Jesús, ¿qué Jesús contestó? Hombre bueno. No hay ningún bueno. ¿Qué tú hablas? Pregunta, cuando usted está diciendo que quiere confesar sus pecados, ¿es un texto general de los pecados, no que tiene que desglosar la lista de pecados que tiene? Voy. Porque ese es el issue. ¿Ya? Usted no puede venir, confiesa tu pecado. La persona que llega a la iglesia, yo estoy visita aquí, yo acabo de llegar. Todavía no he hecho nada. Pero hay otra gente que tienen conciencia de culpa porque viven de una manera. ¿Ah? Y hay gente que viene para arrepentirse y pedir perdón. Y ellos mismos lo pueden. Ellos mismos. Muchas veces te lo van a decir. ¿Ya? O están aquellas personas que se quieren alejar de ciertas cosas. De la brujería, de la santería, de lo que sea. Y te lo van a decir. Usted no tiene que asustar. No tiene que asustarse cuando te digan las cosas. Porque Jesús, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de eso el Señor te va a liberar hoy. Condíceselo. Amén, hermano, gracias. No se preocupe que de esto Jesús se encarga de mí. Hoy es el día de tu salvación. Y eso es así porque es verdad. Esto no es falsa esperanza. So, hay gente que te va a decir. Pero hay otra gente que se sienten que no han hecho nada. ¿Qué hacemos con eso? Cuando el texto dice que todos hemos pecado, ¿cómo reconciliamos eso? Decimos, no os hagáis. ¿Ah? No os hagáis. Oye, ¿viniste a la iglesia? No. ¿Por qué me viniste? ¿Para qué me viniste? Mire, hermano. La Biblia dice que hemos muerto a la vida pasada, la vida antigua. ¿Y tú sabes cómo nosotros vivimos esa vida antigua? Sin Dios, apartados de Dios. Todos. Aunque tú digas que tú seas un niño escucha, viviste fuera de la voluntad de Dios. Y para eso no hay excusa. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Todos han pecado, todos. La persona no tiene conciencia de eso. Pero después que acepta a Jesús, se va a dar cuenta que era un pecado. Dice, Dios mío, yo que creía que era bueno. Ahora me di cuenta de la misericordia y el amor del Señor. Pero que eso no nos toca a nosotros decírselo, es el Espíritu Santo el que lo lleva a eso. Exacto. Entonces usted dice, Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Padre, yo te pido perdón por mi vida pasada, porque viví sin ti y estaba fuera de tu voluntad. Eso es todo lo que usted tiene que decir. Sea generoso o sea amoroso. A menos que la persona le diga, yo soy bruja, quiero dejar esto. Pues llévela en esa oración al arrepentimiento y a renunciar. Padre, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Quiero reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador y quiero renunciar a la brujería. Yo entrego eso. Yo no quiero andar más en esa. Llévalo ahí. Si la persona le está diciendo, este es mi problema, este es el issue que yo tengo, guíelo por ahí. Hace todo eso, se rompan las cadenas. Por eso esto no es un método ni una fórmula, porque todo depende de la persona y cómo se presente. Y usted tiene que tener la habilidad de saber cómo presentar esta oración dependiendo de la persona y su necesidad. Y no es magia. No es magia. Y si la persona le está diciendo cuál es su asunto y cuál es su problema y de qué es que se quiere arrepentir y qué quiere dejar atrás, déjela, no le diga, cállate, no diga esas cosas. No, deja que vacíe su corazón y lo derrame, porque esa persona necesita lo que dice la catarsis espiritual. Sácate para afuera. Entonces tú puedes dejar la oración y decir, Señor, toma todas esas cosas que esa persona ha dicho dentro de ti y tíralo a la profundidad de la mano. Quítale todo eso. Afirma a esa persona que hoy mismo Dios la está liberando. Amén. Y por eso lloran tanto, se quebrantan. Correcto. Sienten que el Señor los ha
Correcto. La persona que venga aquí a decir, pues si yo no sé ni por qué estoy aquí, porque yo no, yo estoy bien. Hay que, ya leímos el texto, hay que leer, hay que confesar con la boca y creerlo. Corazón. Si tú no crees que Dios te va a perdonar tus pecados, estamos en un problema serio. Si tú crees que tú no necesitas de Jesús, ¿para qué lo estamos invocando? Estamos aquí porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa confesar, reconocerlo. Por eso lo invocamos. La persona rehúsa esa parte, pues, se hizo sabio. Son la sencillez, la humildad, la honestidad, la verdad, es lo mejor en esto. Tranquilo. Entre esos pecados ellos no confiesan cosas que son que van en contra de la ley o de. Sí, pasa. Pasa. Te pueden confesar crímenes, otras cosas ilegales. Pero entonces uno tiene, o sea, definitivamente uno tiene que orar por ellos, porque no hay, o sea, todos los pecados son pecados, son por más grandes o pequeños que sean. Pero eso debe, eso, ¿cómo se maneja eso? O sea, imagínense que venga uno y le diga, yo no voy a matar a tres personas. So yo aprecio a la persona que le ocurre eso, ora por la salvación de la persona. Pero entonces infórmalo. Infórmalo a mí. ¿Qué pasa? Uno de los errores que tiene la gente. Ha pasado. Hay gente que ha asesinado. Sí. Y viene a la iglesia a quitarse la culpa. ¿Me entiendes? Necesitan el perdón divino. Y el perdón divino existe. Pero la policía viene a buscarte, a meterte preso. Y nosotros como iglesia no te podemos defender en la corte. Hay unas consecuencias del pecado que cometiste y hay que asumir la responsabilidad. Por eso usted ve que constantemente en la cárcel los presos se convierten. Porque quieren evitar ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, no siempre eso ocurre, ¿eh? A veces el Señor te deja que tú te enfrentes a las consecuencias de tu delito. Aunque tu alma es salva, si se hizo con sinceridad. Si esto es un escape, y yo lo he visto, yo he visto gente que viene a la iglesia a esconderse. Usted sabe el sitio perfecto para esconderse a la policía, es la iglesia. Nadie piensa que en la iglesia hay maleantes, pillos, ladrones, pero se esconden porque se disfrazan de ángel de luz. Sí, eso pasa. Y hay que saber manejarlo. Yo quisiera saber, pónganme al tanto. A mí este asunto de los hermanitos de la iglesia que se creen que son sabios, no se lo digas al pastor, él no necesita saber eso. Yo no sé dónde se inventan esas cosas la gente. El responsable de la congregación es el pastor. Déjeme saber eso. El pastor necesita saberlo. Tú dices que tú lo debes de saber, pero la persona debe de saber que yo te lo voy a decir a ti, o yo eso lo obvio y voy directamente. No, eso es una confidencialidad tuya. ¿Eh? Porque yo no quiero empezar a ver a gente encubiertos en la iglesia. Eso pasa. Entonces la culpa es de nosotros, la iglesia, incluir. Ya, nosotros no queremos ser cómplices. Y eso es lo que pasa. Y a la larga, si se puede probar, si el individuo puede probar que usted sabía que él le dijo a uno de los hermanos, no, el hermano sabía, porque yo le confesé, van a ver y lo van, y a uno también lo van a procesar por encubrimiento. Ya. Que uno no está exento de ese. Ya. Vamos a ser responsables con esas cosas, ¿verdad? Sea un joven, una jovencita, un niño, un adulto. Por ejemplo, con los niños, a veces hay abuso, ¿verdad? De menores. Díganselo al pastor. No, yo no quiero ver las autoridades venir y sacar a un niño y llevárselo. ¿Pero? Créame, esas cosas pasan. Y según la iglesia crezca y vengan más personas. La gente dice que es bueno, que hay mucha gente. Bueno, usted no sabe quién es y quién está ahí. ¿Eh? Ya. All right. ¿Ya pasaron el susto?
All right. So oramos al Padre, confesamos nuestros pecados y aceptamos a Jesús. Juan 14, 6. ¿Quién lo lee? Juan capítulo 14, versículo 6. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Por eso hay que pasar por ahí. Cuando usted haga su presentación y esta persona empieza a hacerle preguntas, la que hicimos la semana pasada, estas son las contestaciones que usted tiene que saber. Él dice, ¿pero qué es lo que tengo que decir? Le estoy explicando esta noche, le estoy dando todos los versículos. Si usted estudia estos versículos, cuando la persona le haga la pregunta, oye, ¿por qué tengo que aceptar a Jesús? Porque Juan 14:6 dice que es el único camino. Y Hechos 4:12 dice que no hay salvación en ningún otro. Pum, pum. Usted tiene todas las municiones para contestarle a estas personas. Por eso yo le decía la semana pasada, no se ponga a dar estudio bíblico, presente a Jesús. La presentación es de Jesús. No hacemos presentaciones del anticristo, de la bestia, el 666. Presentamos a Jesús. No, yo quisiera que me dieran un estudio bíblico de los testigos. No, si esto no es una presentación de los testigos, es de Jesús. ¿Por qué? Porque la persona necesita aceptar a Jesús. Ya está. No demos vuelta. No deje que la gente nos distraiga en otras cosas, en otros temas. Esto es sobre Jesús. ¿Y qué dice Juan 3:16? Dios te ama y te dio a Jesús. ¿Por qué tengo que aceptar a Jesús? Porque Dios nos dio a Jesús. Él dio a su único hijo, el unigénito. El Dios te dio el regalo de la salvación a través de Jesús. No es en ningún otro. Todos estos versículos nos llevan a Jesús. Este es el porqué de acá hay que invitar a Jesús. Nosotros decimos, Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Y en esta noche yo reconozco que he pecado contra ti porque he vivido una vida distante de ti. Te he dado la espalda, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Y quiero invitar a Jesucristo que venga a morar en mi vida y en mi corazón. Y yo reconozco que Jesús es el Señor. Si usted aprende esto, boom, 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 ya sabe cómo orar. ¿Por qué tiene que orar? ¿Por qué tiene que orar? Pregunta hasta aquí. En esta parte, por ejemplo, ya hablamos de los pecados. Eso puede ser algo sencillo. Y dependiendo de lo que la gente le dé, a veces usted está ahí escuchando a la persona desahogarse. Deja que se desahogue. Esta parte puede ser larga también. ¿Por qué? Bueno, porque yo hice la oración sencilla de aceptar a Jesús como el Señor y Salvador. Pero a veces, a mí me gusta llevar a la persona que diga que Cristo vivió, murió en la cruz por mí, murió en la cruz por mis pecados, murió y resucitó, ascendió al cielo y es el Señor. Porque dice la Biblia que ¿ah? Hay que confesar. A veces hay necesidad, porque el Espíritu me lo pone, y yo guío a la persona por ahí. Si es una persona que tiene problemas con Jesús, tiene sus dudas, llévalo por ahí. Hay gente que no. Hay gente que, de acuerdo a lo que presentamos la semana pasada,
y usted le pregunta, ¿tú crees que es Jesús el Señor? Sí. No vas a tener ningún problema. Pero hay gente que no está segura. Pues asegúrate que con sus labios confiese que vivió, murió y resucitó. Eso es importante. Todo aquel que confiesa que Jesús resucitó, esa. So, hay gente que necesita un remolque, un empujito espiritual. So, usted tiene que tener estas herramientas y saber cuándo introducirlas. This is private, personal prayer. That's corporate prayer. And they're both valid. Déjame explicar. So, José estaba preguntando que a veces en las iglesias se manda la gente que quiere a Jesús al frente y pasan 10, 15 personas, ¿verdad? A veces ni lo mandan a pasar al frente. Pónganse en pie. Y la persona al frente dirige la oración de salvación y todos lo dicen simultáneamente. Sí. Okay, so la pregunta es, ¿eso está bien? ¿Está mal? Sí, es bueno. Porque está la oración privada, personal, que es la que estamos enfocando, y está la oración congregacional, corporativa. Y a veces, en el espíritu, uno entiende eso, la que hay que orar por todos simultáneamente. Las dos cosas son válidas, pero la persona que está haciendo la oración necesita guiarte por ahí. Y es lo mismo. Lo que pasa es que en la personal, en la privada, hay una tensión personal. En esta otra... Pero así es. Cuando hablemos de la llenura del Espíritu Santo, usted va a ver que a veces la persona orando solito o solita en su casa, ¡pum!, recibe la llenura. Pero a veces es en la iglesia y está todo el mundo en el piso. No, y aunque las dos cosas son válidas. Y aunque se haga la oración general, de todas maneras, hay gente que se quebranta porque escucha. Sí. So, yo no conocía a los metodistas y cuando estaba en Tennessee, la iglesia metodista me invitó a abrir obra con ellos. Y yo fui y mi esposa y fuimos fundadores de la primera iglesia hispana allí en Nashville. Entonces me fui a Vanderbilt, a la escuela teológica de ellos, a estudiar teología metodista y todas esas cosas, porque yo no los conocía. Y me tropecé con John Wesley, que es el fundador de la iglesia metodista. ¡Wow! ¡Qué preciosidad! Nada, para ser honesto, John Wesley creía y enseñaba cosas que ya la iglesia metodista no hace. La iglesia metodista ha cambiado mucho. Pero mire, me puse a estudiar los sermones de John Wesley y las iglesias donde él iba, él los escribió todo. Hay un libro entero de sus sermones. ¿Y qué pasa? Dice John Wesley que está predicando un día en la iglesia, predicando, no está ni ministrando. Y toda la iglesia se cayó. En el mismo medio del sermón de él. Él no sabía qué era eso. Él no sabía qué estaba pasando. Pero, como tiene que ser el Señor, porque lo único que le está haciendo es predicando la palabra, se sentó a esperar a ver qué es lo que el Señor iba a hacer. Dice John Wesley que pasaron 45 minutos en lo que la iglesia se incorporó. Y cuando la gente se incorporó, terminó su sermón. Y entonces hizo el llamado. Mire qué tremendo está eso. A veces Dios hace como Él le place. No hay método, no hay fórmula. El Espíritu Santo hace como Él quiere. Ay, nosotros queremos encajonarlo. Tiene que ser así. Well, so yo les doy a ustedes un bosquejo general, pero el Señor llena los blancos. So, no hay ningún problema, José, con la oración corporativa, la oración congregacional. A veces yo hago eso, ¿verdad? A veces hay domingos que nadie pasa al frente y yo dejo de entender que hay que orar por todo el mundo. Sí, porque eso le da, o sea, hay personas que no se atreven a pasar al frente porque les da vergüenza. Entonces, a lo mejor el incluir a todo el mundo
los hace a ellos hacer su oración de salvación. Y esa es verdad. O sea, en otras palabras, hay gente que llamamos a pasar al frente y pasa. Hay gente que no pasa. Y si los mandamos a parar a toda la iglesia, en ellos se levantan ellos. Y usted ora por la salvación y ellos aceptan a Jesús allí. Medio escondidito, pero lo hace. Hay gente que ni eso. Y después del culto se acerca usted. ¿Puede orar por mí? Y usted le puede decir, pero si acabamos de invitar a la gente a pasar al frente, ¿por qué no pasó? Ora por la persona, olvídate de eso. Ora por la persona. La cosa es que hay que saber hacerlo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahora? Ahora, vamos para adelante. All right. So, una vez usted guíe a la persona en esta oración, yo siempre le digo, cuando llega esta etapa, le digo a la persona, ahora yo quiero orar por ti. No tienes que repetir. ¿Qué? Entonces, ¿por qué cosas yo quiero orar? Pues, claro, lo que Dios le ponga a usted en el corazón, pero hay dos cosas para mí que son importantes. Y yo siempre les pongo nuevo nacimiento y llenura del Espíritu Santo. Y yo le pongo la mano encima. Yo le pido al Señor y le digo, Señor, lo único que hay que hacer aquí es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y esta hermana ha aceptado a Jesús. Es salva. Que ella experimente el nuevo nacimiento, que hoy nazca de nuevo. Yo la voy a reforzar. Eso debe ocurrir automáticamente en el momento que acepta a Jesús. Pero yo quiero que la persona escuche. ¿Por qué? Porque el oír viene por la fe y por la palabra de Dios. ¿Sabes? So, deja que la persona escuche esa palabra para reforzar su fe en lo que es la decisión que acaba de tomar. Y después oro por la llenura del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu tiene que haber venido a su corazón, porque si no, no puede nacer de nuevo. Nadie que no tenga el Espíritu puede llamar a Jesús Señor. Eso dice la Biblia. So, si te dijo Jesucristo es el Señor, we're good, estamos bien. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Salvación y llenura del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Cuando hablemos, cuando regresemos ahora en enero, que vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, a veces ocurre simultáneamente. Y lo vamos a ver en la Biblia, el libro de los Hechos, a veces ocurre simultáneamente, a veces ocurre separado. So, yo quiero que la persona desde el principio sepa, ¿verdad? A mí me pasó cuando yo acepté a Jesús, yo fui lleno del Espíritu Santo, pero yo no lo sabía. Y nadie me lo explicó. Y yo no sabía qué era aquello. Fue una gran bendición. So, usted está en posición de que si eso le pasa a esa persona, se lo puede explicar. Si le hacen la pregunta, ¿qué es esto? Tú lo puedes explicar. Mira hasta la presencia de Dios en tu vida. Ahora, si es salva, pero no es llena del Espíritu Santo, hay que buscar una experiencia más abajo con la persona. Pero usted le va a poder explicar eso también. ¿Bien? Cuando estudiemos esto de la llenura del Espíritu Santo, lo vamos a explicar por qué hay gente no llena del Espíritu Santo. Hay gente que lo recibe ahí. Hay gente que se tarda. Hay gente frustrada porque no lo experimenta. Pero hay unas razones por qué. ¿Sí? Pero tu trabajo y lo mío, el mío es dejarle saber a la persona que tiene que estar llena del Espíritu Santo. Por eso es bien importante discipularlos para sí. Que ellos puedan entender ese concepto y lo que es el proceso. Sí. ¿Dónde encontramos este asunto del nuevo nacimiento? Ustedes lo saben de memoria. Juan capítulo 3, experiencia con Nicodemo. Jesús explicándole a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. De nuevo.
Juan 3. Y ahora les quiero enseñar un versículo que es importante. Vamos a ir a Lucas 11, 13. Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué hay que hacer para recibir la llenura del Espíritu Santo? No puede ser tan fácil, ¿no? Sí, así de fácil. Y estas son palabras literales de Jesús. Pedirlo, eso es todo lo que tienen que hacer, pedirlo. Claro, lo tienen que pedir de corazón. Entonces, cuando estudiemos esto más a fondo, vamos a explicar cómo esto funciona. Pero hoy es importante que usted sepa que por eso es que yo oro por esto, por la persona. Y mantenga su mano impuesta. ¿Pastor, hay que imponer las manos? No, pero en la Biblia muchas veces la llenura llega por imposición de mano. Otras veces no. Por ejemplo, en casa de Cornelio, el Espíritu sencillamente cayó sobre la gente. Ninguna imposición de mano. Ninguna aventón. No hay que empujar a la gente, ni hacerlos caer, ni tropezarlos, ni nada. Nada. El Espíritu de Dios, la verdad, trabaja con cada uno de nosotros en diferentes formas. Ya. Somos diferentes caracteres, diferentes pensamientos. Eso es el trabajo. Sí. So, cuando entremos en este asunto lo del estudio de la llenura del Espíritu Santo, van a ver diferentes manifestaciones y cómo eso ocurre de diferentes maneras. Y eso es importante porque hay gente que tiene una fórmula, un método. Tiene que ser así. Y si no lo hacen como me enseñaron a mí en mi iglesia, no, yo no acepto ninguna otra cosa. Pues la Biblia nos da muchas experiencias distintas. Y hay gente que no puede manejar eso. Dios hace como Él quiere. Tu concilio es bueno, tu denominación es cristiana, yo honro eso, yo no tengo ningún problema. Pero que tú sepas que Dios es más grande que cualquier concilio humano. Eso es difícil para la gente entenderlo. Porque los han indoctrinado de que esta es la verdadera doctrina. Oh, bueno, hay amigos nuestros que nosotros conocemos que ellos piensan que si usted habla en lengua, eso para ellos es qué, que está endemoniado. Ah, es diabólico, okay. Ellos creen que eso es demoniaco y van a empezar a reprender. Cuando estos otros hermanos carismáticos pentecostales creen que es la señal del Espíritu Santo. Son dos extremos. Y para los bautistas eso es el diablo. Oh, ¿cómo reconciliamos esos dos extremos? Pues lo único que yo sé decirle es que Pablo dijo que yo hablo en lengua más que todos ustedes. Y Pablo no es del diablo. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento. Hay doctrinas humanas, de concilios humanos, los honramos, los respetamos. Si usted es la persona que habla en lengua, cuando vaya a la iglesia bautista, no lo haga. Honrenlo y respételo. En nuestra iglesia hay libertad. Hay gente que cree en eso, hay gente que no. Pues. Tú alaba a Dios como Dios te dio. A mí no se me va a caer un brazo ni una rodilla por eso. Aunque me duele un poco, pero está bien. ¿Está bien? Porque hay libertad. Hay libertad. Nosotros no somos de doctrina rígida de esa manera. Vamos a mirar la Biblia. Y hay pasajes en la Biblia que nos dicen, unos hablan en lengua y otros no. Unos alzan las manos y otros no. Otros se paran para adorar a Dios y otros no. También es como que hay gente que piensa que si tú no hablas en lengua también estás
Sí, 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 sí. Los dos extremos. Son los dos extremos. Y a veces tenemos los dos extremos en nuestra iglesia, ¿no? Sí. Y el pastor está mal como quiera. Si lo permite o si lo prohíbe, como quiera, porque son los dos extremos. ¿A mí? Hay ministerios para hablar en lenguas, toman clases. Ya. Yeah. 10 clases y ya terminan hablando en lenguas. Ya. Ya. Esta conversación es importante, porque si usted oró por salvación y esta persona aceptó a Jesús, nació y es llena del Espíritu Santo, que usted sepa que la persona puede salir hablando en lengua. Dale gracias a Dios. Pero pastor, yo no creo en eso. Ámala. Porque eso fue lo que el Señor le dio. Mata y come. No llames inmundo lo que Dios santificó. Usted no puede rechazar lo que Dios está haciendo. Ya mismo vamos a hablar de las diferentes reacciones cuando la gente nace de nuevo. Pero un adelantito. Efraín, ¿vas a decir algo? A lo mejor esto no tiene nada que ver, pero eso es el propósito del credo católico. ¿El cuál? Hacer la oración de salvación, porque cuando yo era chiquito me acuerdo que a mí me paraban a orar el credo y nunca supe por qué. Entonces ahora estoy viendo eso. Ya. Yeah. Ok, so el credo católico romano surge porque hubo una herejía en la iglesia, un grupo llamado los gnósticos. Y los gnósticos no creían, hay diferentes escuelas. Unos no creían que Dios había encarnado, decían que Jesús era un espíritu. Y entonces, si es cierto, no pudo haber muerto en la cruz, porque era un fantasma, era un espectro. Entonces, si eso es cierto, nunca resucitó. So, la iglesia en Roma decidió, vamos a poner esto por escrito. Porque la Biblia dice que tú tienes que confesar esto. So, ahora, en la iglesia católica romana, tú tienes que decir ese credo. Pero eso es una manera de proteger la iglesia contra la herejía. Y tú afirmas tu fe. So, hay gente que no sabe de dónde salen los credos. Ese credo en particular sale por esa situación. Y hay hermanos, aleluya, evangélicos, que dicen, esto es del cielo. ¿Cómo tú vas a decir? Si lo que están es diciendo que es Jesucristo el Señor. Pero como la gente no ha estudiado y no entiende por qué se hacen ciertas cosas. Hay ciertas cosas que se hacen en la iglesia católica romana, yo no acepto. A lo mejor yo digo eso del diablo. Pero el credo no, el credo es cristocéntrico. ¿Está bien? ¿Cómo qué cosa, pastor? Usted no está de acuerdo. Esa cuestión de que el Papa es infalible. ¿Cómo es esa cosa? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ni los católicos se lo creen. ¿Sabe? Ese es el gran problema de la iglesia católica romana en Estados Unidos, ¿verdad? Con las demás. La gente aquí no tolera eso y no lo acepta. Y así hay muchas cosas. Yo no creo que haya ningún problema si ellos quieren el obispo de Roma. Eligen un obispo, pero no me digas que es infalible. Y no me digas que es el vicario de Cristo. El otro consolador que fue enviado aquí para representar a Jesús se llama el Espíritu Santo, no el obispo de Roma. Son dos cosas completamente distintas. So, lo que está mal se le puede llamar que está mal, pero lo que está bien está bien. So, básicamente sí, era para uno confirmar que aceptaba a Jesús y que creía en todo lo que... Claro, y entonces, es más, hay iglesias protestantes que tienen el credo en el culto. Y la iglesia lo dice. Además de eso, también piden la llenura del Espíritu Santo, que lo explican, ven Espíritu Santo, llena los corazones, tus fieles, encienden ellos el fuego. Sí. Pero es como una oración. Sí. Lo hicieran de corazón. Sí. Sí. Lamentablemente, en la iglesia de Roma pasa igual lo mismo que nos pasa a nosotros. Hay gente que asiste a la iglesia, pero no creen en nada, tú sabes. Pero hay bueno, hay gente que lo cree. Con el papagayo. Falsas repeticiones. Es que una oración guiada por el Espíritu Santo no tiene un patrón, esquema bien ordenado. Puedes hacerle así muchas formas. Si ya vimos aquí que Jesús dice que no hagamos repeticiones, ¿cuántas Ave María tenemos que repetir? Ninguna, ninguna. ¿Ah? ¿Quiere decir eso? ¿Que la iglesia católica romana no hay cristianos? No, yo no dije eso.
hay muchos católicos que tienen más frutos que los evangélicos, ¿sabes? Lo que pasa es que no le explican, me está explicando aquí, qué es lo que significa todas esas cosas. Sí, muchos. Porque a mí sí. Nunca me explicaron nada. Sí, sí. La mayoría de las personas que vienen de la iglesia católica siempre me dicen eso. Nadie jamás me explicó. Y por eso nosotros tomamos el tiempo de explicar y decir. Y los que le dimos tal vez de más años atrás en el latín, ¿eh? Estaba peor la cosa. Ni más salieron. Y la pobre Marisa ahí aguantando la misa esa. Exacto. Nosotros no somos de ceremonia, por eso mismo. All right. Vamos entonces a la próxima. Juan 14, versículos 3 y 4. Yo como que me equivoqué de pasaje, ¿verdad? Ah, es 13 y 14. Es 13 y 14. Sí, palito y palito, mira. Los dos flacos, mira ahí. 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok. So, empezamos presentándonos al Padre en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Sí. Vamos a terminar pidiendo esto en el nombre de Jesús. So, hay gente que yo los escucho orando y nunca mencionan a Jesús. Dios, Dios Padre, qué sé yo. Nunca me mencionan a Jesús y la manera de orar es comenzar con Jesús y terminar con Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro intermediario. Eso lo dice la Biblia. Nadie va al Padre si no fuere. Si tú quieres tener acceso a Dios, tienes que hacerlo a través de Jesús. Son cosas que los cristianos tienen que tener claro. Alguien está diciendo, con razón, mis oraciones no funcionan. Seguro. Y son cosas sencillas, son detalles, pero son importantes. Son importantes. ¿Lo tenemos? ¿Escribieron? Voy a borrar. Ok, so déjenme decir lo que falta y ustedes escriben. No voy a escribir en la pizarra porque dejo los flacos y los palitos fuera. So, ¿ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Porque la persona, usted la guió en oración, la guió al Padre en el nombre de Jesús, confesó sus pecados, aceptó a Jesús. Después de eso usted oró por la persona, pidió por su nuevo nacimiento, pidió por la llenura del Espíritu Santo.
¿Qué viene ahora? All right. Vamos a ver. Hay unas cositas que tenemos que ver. La persona muchas veces tiene problemas aceptando su salvación. ¿Qué pasó? ¿Aquí pasó algo? ¿Qué pasó? Tú sabes. Y a lo mejor quiero hablar con usted. Voy a decir, tengo preguntas. Ok. So, vamos a ver. Juan. Capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? La Biblia afirma que si tú reconoces a Jesús, si tú confiesas a Jesús, tú eres salvo. Es un acto de fe. Vamos a probar esto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Nueve? No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un acto de fe. Y dijo el texto cuando comenzamos que todo el que confesara y que diga en su corazón será salvo. Si tú haces eso, Dios honra tu fe y te salva, tú eres salvo. Ya Jesús mora en tu corazón. Como la persona es nueva y no entiende, no sabe si pasó algo o no, reafirme su fe, reafirme su salvación, porque Dios no es hombre para que mienta. Dice la Biblia que de acuerdo a tu fe te será hecho. ¿Amén? Entonces hay gente que quiere reacciones sobrenaturales en el momento de salvación, pero a veces no llegan los fuegos artificiales. ¿Está bien? So, vamos a hablar un momentito de las distintas reacciones. Puede ser que la persona termine alabando al Señor. Yo he visto gente llorando, ¿no? Y usted también. Hay gente que se desploma cuando sienten que el Señor vino a su vida. Pero hay otros que se quedan como si nada. Y yo le pregunto, hermana, ¿usted cree? ¿Aceptó a Jesús? Pastor, yo no sé, yo no. Se quedó igualito. No dijo nada. Hay gente que tiene diferentes reacciones. Hay gente que son llenas del Espíritu Santo, como hablábamos anteriormente, en el mismo momento de la salvación, y la cosa se hace un poquito obvia, ¿verdad? Y hay gente que siente cambio. Son muchas veces es por el fruto. La gente no sintió nada, pero dele dos o tres días, dele una semana y va a decir, no sé, pero me siento distinto. Magnífico. Y vamos a ver el fruto del Espíritu Santo obrando. Nunca, nunca le diga a la persona, no pasó nada. O lo hiciste mal. Porque cada uno de nosotros tenemos una reacción distinta al momento de la salvación. Sí, no. So, lo que yo no quiero es que se haga una doctrina de eso. ¿Significa que cada vez que alguien acepta al Señor se va a caer al piso? No. ¿Significa que cada vez que alguien acepta al Señor el pelo se le para así? No. No hago una doctrina de eso. Pero la otra vez ya ve, pastor, que cuando hubo la conferencia me sucedió aquí y después me sucedió en una iglesia. Y pues, no sé, me pasan esas cosas y por eso a veces yo me recato a pasar en frente porque yo a veces siento esa presencia. Siento que me estoy amarqueando, yo me voy, ya no me voy para enfrente.
Eres propenso, ¿sabes? A mí no me molesta. Hay gente que sí le perturba. A mí no me molesta. ¿Está bien? Tú no eres escandalosa. Tú no interrumpes el culto. Nada de eso. Yo lo que digo es, yo no voy a hacer una doctrina de eso. Ni voy a ver todos los domingos que las mujeres en mi iglesia se desmayen y se caen. No. Porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Yo no impongo, no me impongan a mí. No. Inaceptable eso. Porque yo no le impongo al Señor y el Señor no me impone a mí. Yo encuentro que el Señor es un Dios que nos cree en la libertad. En la libertad. En nuestra iglesia hay gente de diferentes doctrinas, de diferentes denominaciones, de diferentes concilios. Y lo lindo es que todos nos reunimos para alabar al Señor. Vamos a mantenernos ahí. Vamos a mantenernos ahí. Y no imponer doctrina y creencias y convicciones. Si esa es tu experiencia con el Señor, amén, alábalo. Y si te tumba todos los días, alábalo. Yo no tengo problema con eso. No, claro, que no te tumbe cuando estés manejando, ¿eh? Dile, Señor, espera que llegue a casa. Pastor me dijo que... Ya. Ya. Y no se agarra eso a veces. Ya. Pero sé que sí. Es el Señor. Pero no tenemos que promover eso en la iglesia. Yo he caído bajo el poder, pero eso no quiere decir que voy a predicar de eso y enseñarle a la gente eso, porque eso lo hace el Señor. Eso lo hace el Señor. Eso no se obliga, eso no se provoca. Para mí eso es escandaloso. ¿Bien? No que te caiga, sino que obligar a los demás a caerse. Es como cuando llegó la moda de reírse. La risa santa. Había que reírse en los cultos. ¿Por qué? Gózate en el Señor, deja eso tranquilo. No, porque el Espíritu Santo hace que nos riamos. Deja la cosa esa. Otros por correr. Sí, otros por correr. Hay diferentes cosas. Ya, ya. So, ¿dónde terminamos con esta cosa? Porque créanme que lo que hemos estado unas cuantas décadas sirviendo al Señor, hemos visto muchas cosas. Y esas cosas no edifican. ¿Sí? Hay personas que le ponen la mano así y lo que hace como que... Y te empujan para atrás. Como que lo de eso para que la persona sea el que vea como que... Ya. Es como cuando la gente se te para detrás de ti porque van a orar por ti y te va a caer. No te pares detrás de la persona. No la sugestiones. Si el Señor la desploma, se desplomó y ya. Si es el Señor, es el Señor. Pero no empecemos a promover la cosa. Y cuando pasa eso, no se hace ningún daño a la persona. Oh, yo les he visto cocotar. Pero que casi siempre yo he visto personas que se dan así, se levantan y han caído en futuro. Y cuando se levantan como tan tranquilas. Y yo digo, pues eso, cuando Dios la... Ya, yo lo único que voy a decir es, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Yo creo eso. So, hay libertad para que el Señor haga como Él quiera, pero el Dios que nosotros conocemos, que está en la Biblia, es de orden. Es de orden. Hay cosas, me perdonan, no estoy tratando de burlarme de nadie, pero hay cosas más importantes, como reconocer a Jesús como el Señor y Salvador, que estar haciendo estas cosas. Yo tengo más cosas más importantes que educar y enseñar en la iglesia que enseñarlos a reírse. Aunque yo sé que yo hago mis chistecitos y eso. Pero yo no estoy hablando de eso. ¿Ustedes saben lo que es la risa santa? ¿Ustedes la han visto? Supuestamente hay que se ríe en el Espíritu, ¿no? Ay. Pues mira, yo no tengo problema porque el Espíritu Santo da gozo, da alegría. Pero ¿por qué yo tengo que parar toda la iglesia y que todo el mundo se ríe simultáneamente? ¿Por qué? ¿Dónde está eso en la Biblia? No. No. Es como un programa de televisión, ¿no? ¿Ah? Estamos que dirigen. Dirigen. Pone los letreros, me dice. Ya. En Facebook pusieron algo hoy que nos quedó con una risa. Una risa. Una pastora. Que cobra $50 para que le besen los pies para que sean salvos. Uy. Y la enseñaron así con
pies en mi casa así, y la gente arrodillada pensando algo que... A 50 pesos eso. ¿Qué es eso? Pues, eso es algo que está fuera de la palabra. Fuera de hablar. Y a eso es que yo me refiero. No podemos empezar a permitir ciertas cosas en la iglesia porque eso no tiene fin. No tiene fin. Todo el mundo justifica. Eso es el espíritu. Para no, hombre. Para eso ahí. A ver. ¿Pero todavía nos falta algo? ¿Qué? Marcos 16:16. ¿Llegaron, hermano? Esta hermana le pica en la mano. Dale, Marisa. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que falta? Se asustó a Jesús, tiene que decirle. La persona está así diciendo, ¿y qué pasó? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Próximo paso, bautizarte. Dígase desde un principio. Pues si no. Y todo eso se debe decir ahí cuando la estancada de aceptar a Jesús. No, después en conversación. A largo plazo. Sí, después la persona va a venir donde ti, darte las gracias porque oraste por ella y te va a decir, tengo unas preguntas. Y entonces tú la hablas. Algo que yo considero que también debe pasar con eso es que cuando una persona. Yo vengo a donde ti y yo hago la oración de salvación y acepto al Señor y tú te desapareciste, yo como cristiano que acabo de aceptar al Señor me quedo como que, ¿y ahora qué pasa? O sea, yo pienso que si nosotros, yo pienso que es un privilegio que una persona pueda ser un instrumento para que la persona acepte al Señor. De la misma manera pienso que uno se debe de quedar no hostigando, pero dándole follow-up a esa persona, o sea, seguimiento, mira, necesitas esto, vamos a hablar de la Biblia, o sea, es como cuando una persona trae un invitado a la iglesia y sí, acepta al Señor y después nunca me lo vea. Hay que educarlo. Sí, pero si tú, como tú dijiste, si tú te desapareces, muchos sabemos. Es un bebé espiritual y necesitamos no solamente al comité de evangelismo, la misma persona que oró por la persona, preocuparse, inquietarse, hacer un acercamiento. Y hay que ver que ese nuevo nacimiento es una fiesta, es un día feliz. Dice la Biblia que en el cielo hay fiesta por la alma que se salvó. Por eso es de abrazar. Y la iglesia necesita celebrar eso. ¿Ah? Y en esa celebración es estar pendiente de esa gente. I know. Ok. Bueno. Recuerden ustedes que el martes que viene no hay estudio bíblico. ¿Por qué? El 25. Y el próximo después es primero de enero. So nos vamos a ver el martes, los martes. El 8, ¿verdad que sí? Entonces, ¿eso es cierto? ¿Did I say that right? All right. Y cuando empecemos el 8 de enero, vamos a empezar estudiando la llenura del Espíritu Santo. Pentecostés, ¿qué diferencia hay eso con el bautismo del Espíritu Santo? Todas esas cosas. Y contestar todas sus inquietudes. Cuando terminemos con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué vamos a estudiar? Los dones del Espíritu Santo, ¿está bien? Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana.
Que el Señor te continúe bendiciendo.